hola jóvenes estudiantes de todo Honduras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Deseo que estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y, por supuesto, quedándose en casa. Soy el profesor Arnoldo Castillo Chávez, docente de español del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo en la ciudad de Trujillo, departamento de Colón. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema Lectura Silenciosa y Comprensiva, dirigida a educando de décimo grado. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Para el estudio de nuestro contenido, nos hemos propuesto dos objetivos a desarrollar. Número 1. Fomentar en el educando el interés por la lectura como herramienta útil para adquirir conocimiento. 2. Aplicar la lectura silenciosa y comprensiva como estrategias, comprensión y aprendizaje al momento de leer. El tema es lectura silenciosa y comprensiva. El tema de la lectura ha sido recurrente en este año de estudio. Hoy daremos continuidad a él y lo iniciaremos con una breve conversación. ¿Por qué la lectura es tan importante en nuestras vidas? Muy bien, porque a través de ella vamos aprendiendo y adquiriendo nueva información de las cosas. Así, cada vez que se lee un texto, se van conociendo nuevas situaciones, sucesos, procesos, historias y circunstancias. Es por esto que se debe considerar que, mientras más se lee, más conocimientos del mundo se tienen. Asimismo, la lectura le entrega la posibilidad de conocer nuevas palabras, aumentando el vocabulario. Lo mismo sucede con la ortografía. La mejora es considerable cuando se es un buen lector. ¿Qué les parece si realizan la lectura silenciosa y comprensiva del cuento El León y el Lago? Esperando que todos hagan la lectura silenciosa sin mover sus labios ni su lengua, solamente el movimiento de su vista. Yo se las leeré en voz alta. Recuerden, deben realizar una lectura silenciosa. El León y el Lago, autor Ramiro Calle. En una ocasión, un león se aproximó hasta un lago de aguas espejadas para calmar su sed y, al acercarse a las mismas, vio su rostro reflejado en ellas y pensó, vaya, este lago debe pertenecer a este león, tengo que tener mucho cuidado con él. Atemorizado, se alejó de las aguas, pero tenía tanta sed que regresó al cabo de un rato. Allí estaba otra vez el león. ¿Qué hacer? La sed lo asfixiaba y no había otro lago cercano. Retrocedió. Unos minutos después, volvió a intentarlo y, al ver al león, abrió sus fauces de forma amenazadora. Pero al comprobar que el otro león hacía lo mismo, sintió terror. Salió corriendo, pero era tanta la sed. Lo intentó varias veces de nuevo, pero siempre huía espantado. Pero como la sed era cada vez más intensa, tomó finalmente la decisión de beber agua del lago, sucediera lo que sucediera. Y así lo hizo. Y al meter la cabeza en el agua, el león había desaparecido. Después de leer el cuento de El León y el Lago, ya están listos y listas para realizar un ejercicio de comprensión lectora. A continuación, les presentaré varias interrogantes. Cada una de ellas tendrá diferentes opciones, las cuales seleccionarán basándose en lo leído. Número 1. El león se acercó al lago porque tenía calor. B. Tenía sed. C. Vio a un amigo. 2. El lago, al acercarse al león, A. parecía un espejo. B. Era un espejismo. C. Nunca existió. 3. El león que estaba en el lago era A. muy agresivo. B. dueño del lago. C. una imagen. 4. Ante la amenaza en el lago, el león A. se acercó una vez, se fue y no volvió. B. huyó espantado del lugar. C. venció el temor y logró su objetivo. Como pueden ver, ustedes, de acuerdo a la lectura que tuvimos antes, podemos nosotros darle respuesta a cada una de esas interrogantes. Muy bien, estuvieron atentos a la lectura. Después de leer en silencio y de manera comprensiva el cuento, nos damos cuenta de que hemos utilizado tanto la lectura silenciosa como la lectura comprensiva simultáneamente. Les invito a realizar las siguientes inferencias sobre el cuento. Número 1. ¿Cuál es el tema del cuento? 2. ¿Cuál es la importancia de la lectura silenciosa? Muy bien, las respuestas son: el tema del cuento es la perseverancia. Según la RAE, es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión.
La importancia y más específicamente las ventajas de la lectura silenciosa son: es más rápida, menos fatigosa y más adecuada. ¿Por qué la lectura silenciosa es más rápida? Porque solo usamos dos procesos, la vista y la mente. ¿Por qué decimos que la lectura silenciosa es menos fatigosa? Porque al usar menos procesos hay menos fatiga. ¿Y por qué es que es más adecuada? Porque responde a nuestros intereses, leemos lo que nos fascina y porque nos permite la autoeducación al aprender por sí solos. Con las actividades anteriores hemos observado que la lectura silenciosa fue el vehículo para alcanzar la lectura comprensiva por medio de preguntas textuales. Son aquellas que necesitamos buscar en la información en el texto, aparece escrita y de manera explícita en él, para dar respuesta a nuestras interrogantes. Lo hicimos con las primeras interrogantes que planteamos en lo del texto. Preguntas inferenciales son aquellas que no se encuentran escritas en el texto del cuento, pero por medio del razonamiento lógico determinamos la opción correcta, y esa lo utilizamos en el segundo ejercicio. ¿De qué manera nos ayuda la lectura silenciosa y comprensiva? Ya tienen una respuesta. Muy bien, nos ayudan en el estudio y la investigación porque nos exige mayor atención y concentración. Hemos llegado a la parte que más nos gusta. Iniciemos entonces. Les invito a definir qué es la lectura. Es una actividad individual en la que cada persona escoge un texto para leer según sus intereses y gustos. Es la que se realiza con la intención de conocer un escrito de manera personal. Se realiza sin expresar oralmente lo que se lee. Conozcamos el objetivo fundamental de la lectura silenciosa. Es leer en forma silenciosa el texto, sin interrupciones y durante un tiempo determinado, con el fin de que te concentres en la actividad. Como podemos ver, este tipo de lectura nos exige mayor atención. Ahora conozcamos algunas ventajas de la lectura silenciosa. Número 1. Respeta el ritmo y gusto de los lectores, motivando así el placer por la lectura. Significa un esfuerzo menor que permite concentrarse en la comprensión de lo que se lee. Elimina las tensiones al no permitir ser juzgado por sus habilidades lectoras. Continuemos con las ventajas de la lectura silenciosa. 4. Mejora la ortografía de palabras usuales al verla y leerlas bien escritas en forma permanente. 5. Puede releer cuando no entiende algo o cuando se distrajo y su mente solo reconoce palabras, pero no significado. De esa manera asegura su comprensión. 6. Puede detenerse por cansancio por un tiempo y continuar después. Los invito a realizar otro ejercicio de la lectura para practicar la comprensión de esta con el fragmento Sigue Adelante. Y reflexionemos con estas frases motivadoras. Sigue adelante. 1. Nuestra grandeza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que nos caemos. 2. Si trabajas duro en algo, grandes cosas ocurrirán. 3. Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar. 4. Cuando eliges la esperanza, todo es posible. 5. Incluso la noche más oscura terminará con la salida del sol. 6. Cree en ti mismo. Ten fe en tus habilidades. Sin una confianza humilde, pero razonable en tus propios poderes, no puedes ser exitoso o feliz. No hay éxito verdadero sin un previo esfuerzo perseverante. Reflexionemos sobre estos mensajes que acabo de compartir con ustedes. ¿Quién podrá hacer las cosas por ti? Nadie, solo tú. ¿Qué cosas ocurrirán si trabajas duro para alcanzar tus sueños? Que todo te será posible. ¿Por qué debemos creer en nosotros? Que es creyendo en nosotros mismos que alcanzamos el éxito y la felicidad. Una actitud mental positiva marca la diferencia a la hora de disfrutar de las oportunidades que nos da la vida. Tener una actitud positiva nos permite ver el mundo de una mejor manera. Incluso pareciera que los problemas no son tan graves como pueden ser. El pensamiento positivo busca los mejores resultados de las peores situaciones. Siempre es posible encontrar algo bueno en todo. Tengamos presente que al realizar la lectura silenciosa no debemos caer en hábitos negativos. ¿Cómo? Retroceder. Consiste en retornar sobre lo leído antes de terminar el párrafo. Es importante saber que cuando tomamos conciencia que hemos dejado de leer y solo hemos recorrido la lectura con nuestros ojos, pero no hemos comprendido nada, valoramos y decidimos retomar la lectura desde donde la dejamos. El primer hábito negativo no se refiere a esto, sino a volver a leer un párrafo sin haberlo terminado o concluido. Vocalizar es el movimiento de los labios sin emitir sonido.
Recordemos que al leer no debemos mover nuestros labios, es leer con nuestra mente, reescuchando en silencio nuestra propia voz, incluso con la entonación y la expresividad adecuada. Mover el cuerpo, la lectura es una actividad mental, el cuerpo debe estar relajado. Buscar un lugar fresco, cómodo y tomar en cuenta que debemos sentarnos o recostarnos lo más relajadamente que podamos y dejar volar nuestra imaginación. Muy bien, pudimos observar que no debemos hacer al utilizar la lectura silenciosa y comprensiva. Ahora los invito a que veamos algunos apuntes muy importantes de la lectura comprensiva. La lectura comprensiva nos permite interactuar con el texto, integrando el texto, sus experiencias y conocimientos previos, integrando las diferentes partes del texto mismo mientras las va leyendo. Es una destreza necesaria en los diferentes contextos de la vida cotidiana, laboral, social, ciudadana, familiar, educativa, digital, entre otras. Por esto es que es tan importante leer comprensivamente. Los ámbitos o contextos de la vida donde necesitamos leer comprensivamente, el laboral, el social, la ciudadana, la familiar, educativa y la digital. La laboral, los empleados deben interpretar diversos manuales de funcionamiento de máquinas y herramientas útiles en el proceso productivo. Social, firmar contratos, acuerdos y entender instrucciones son actividades propias del mundo social. Ciudadana, para ejercer una ciudadanía responsable e informada se requiere la adecuada comprensión de noticias, programas, leyes, propuestas, entre otros. Familiar educativa, en el ámbito familiar son los padres quienes tienen el deber de iniciar los hijos en la lectura y la valoración de los textos escritos. Digital, en la era de la revolución digital, la lectura es una habilidad comunicativa fundamental para navegar, buscar y filtrar información a través de la red. Además, existe la posibilidad de acceder o crear cualquier tipo de texto. Recapitulemos lo compartido este día. Estrategias para la lectura comprensiva de un texto. Leer el título con el fin de imaginar el tema del texto. Leer el texto completo sin detenerse para lograr una idea general. Separar y numerar cada uno de los párrafos del texto. Subrayar en cada párrafo la idea principal o la más importante del texto. Colocar comentarios frente a los párrafos cuando sea necesario. Colocar títulos y subtítulos a los párrafos separados. Después de leer, examinar las actividades realizadas anteriormente. También tomemos en cuenta las conclusiones que hemos llegado en este momento. La lectura silenciosa resulta más útil para el estudio y la investigación, porque exige mayor atención y concentración. Toda lectura debe ser siempre comprensiva porque debemos entender la totalidad del mensaje que leemos, apropiándonos de la información. 3. La lectura silenciosa favorece la comprensión lectora, porque el lector capta las ideas principales y secundarias del texto con mayor facilidad. Tarea, copie y resuelve en su cuaderno lo siguiente. 1. Investiguen. ¿Qué es el trabajo infantil y sus consecuencias? 2. Lean la información encontrada y respondan con objetividad y sentido crítico lo que se pide a continuación. A. ¿Cuál es el acontecimiento descrito? Describan el hecho de acontecimiento de la información. C. Reflexione sobre el tema central. ¿Qué opinión le merece el hecho de los niños y los adolescentes trabajen en detrimento de su educación? D. Enlisten 5 recomendaciones que beneficien al sector infantil para que se les respeten sus derechos respecto al desempeño laboral. Presenten sus trabajos a la comunidad educativa. Y ya para terminar, al final de nuestra clase, se les recuerda siempre, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.